Good evening, ladies and gentlemen. How are you? How are you, Ale? Eduardo, Guillermo. Hi, teacher. Hey, I'm welcome. fine. Hi, teacher. Nice. Excellent. Let's begin. Let's begin. Buenas noches. Ese es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, modalidad online, Beginner One. Welcome to your English class. Today is Wednesday, October 19th. This is class three, the alphabet. Today we're going to be working on the alphabet and also spelling. The alphabet and spelling. Okay. This is the general objective. General objective. This is the specific objective. Participants will be able to talk about what they do at their workplaces and to say what their occupations are. Okay? Teacher, that was the same as yesterday. Yeah, the same as yesterday. At the end of the class, participants will be able to use the alphabet to spell words. Okay. In the agenda, we have unscramble, possessive adjectives, the alphabet, practice, extra practice. Okay. So, before we begin, let's go to the attendance. Let's go to the attendance. Today is Wednesday, October 19th. Alejandra Elizabeth Aguiñada. Presente. Here, right? Okay. Brenda Patricia Guzmán. Brenda Patricia. Brian René Asensio. Presente. Excellent. Nice. Very good. Cecilia Margarita León. Daniel Eduardo López. Present. Excellent. Nice. Eduardo Alberto López. Present. Excellent. Nice. Very good. Eduardo José Méndez. The last Eduardo is not here. Okay. Elmer Antonio Miranda. Present. Excellent. Nice. Eric Christian Barahona. No. Guillermo Alberto Alfaro. Present. Excellent. Very good. Iván del Cid Tobar. Iván del Cid Tobar. No. Jaime Guatemala Llanes. Presente. Excelente. José Manuel González. Presente. Excelente. Nice. Karen Elizabeth Girón. María Alicia Ortez. Present. Excellent. María Concepción Amaya.
Melba Lorena Martínez. Maybelline Melissa Guevara. Reina Estela Franco. Víctor Alexis Mancía. Víctor Alexis, no. Eris, Enris Antonio Arias. Present. Excelente. Jessica Patricia Guzmán. Jessica Patricia, no. Okay, excellent. Right now it's raining a lot, okay? It's raining hard, but it's wonderful. Okay, let's begin. Unscramble. Teacher, ¿qué significa unscramble? What's the meaning? What's the meaning of unscramble? ¿Qué significa? Unscramble quiere decir desenmarañar. Si algo está enredado, lo desenredamos, ¿verdad? Ah, pues eso es lo que vamos a hacer. Es literalmente poner en orden. Poner en orden. Ok, let's begin. And scramble the words. Ok. Para esto nos vamos a ir a los grupos, porque en los grupos múltiple participantes pueden hacerlo a la vez. Ok. So, let's go to the groups and you do this. Ok. Ayer les mandé la clase, entonces ya deben tenerla. Si no la han podido descargar, pues pueden hacerlo en este momento. Let's go to the groups. Somos 12. Somos 12, incluyéndome, quiere decir que son, ustedes son 11. Vamos a hacer tres grupos. Let's make three groups. Okay, the groups are opening. Let's join. Okay, Alicia Ortiz and well, everybody's inside. Okay, please begin. Engineer, engineer. De ahí la otra, son dos palabras. Ahí. Ok, les vamos a dar una pista. Son profesiones. They are jobs. Jobs. La primera palabra de la segunda es floor. Ajá. Floor, ah. Floor, floor. Floor manager. Sí. Ok, sería. Creo que es esto, ¿verdad? Vale, primero es el primero es el está arriba. Vale, arriba es este. Entonces hay que resolver las palabras. Una pista. Las palabras son profesiones. Bueno, primero ingeniero. They are jobs. Para trabajar. Ingeniero.
Sería ingeniería. Ingeniería. Algo así. Es en inglés, pero ingeniería no es un trabajo, es una Ingeniero. profesión. Ingeniería es, no es la persona. Aquí son las personas. Es ingeniero. Ingeniero. Engineer, engineer. Ingeniero. Ingeniero. Rolo. Rolo. Que era desenmarañar, o sea, digamos que yo entiendo de que tenemos que ordenar las palabras o están desordenadas las letras o algo así y tenemos que encontrar la palabra correcta. Eso, Yo digamos, creo no, que esa no es la clase, es la otra. es la otra. Es la otra clase. Es la de hoy, la 3. Es la última, día 3. Evening. Ceci. Welcome on board. Thanks. One cue, one clue, una pista, one clue. Son ocupaciones. Oh. Hay varios compañeros que están escribiendo en el grupo porque nos ha costado ingresar a la clase. Thank you for letting me know. Gracias por contarme. Lamentablemente en este momento no hay nada que yo pueda hacer. Tienen el link para ingresar. Solo tienen que darle clic y entran. Entonces, no sé cómo ayudarles, perdón. Vaya, la primera yo creo que es ingeniería. Ya les envié a los compañeros el enlace del para que se unan a la clase. Okay. Sí. Ingeniero, en pocas palabras. Yes. Sería ingeniero. Sí, va. Ingeniero. El segundo. Pues la grande a veces. La tres, sí, la encontré. Ya me salté una. Sería secretario. Secretary y la otra es driver, truck driver. La 2. No, la 4. ¿Sería? Y la 5 es supervisor. Sí. Y la 6 es... No, no, eso no sé. Y ni la 2 tampoco. La 3, Natanemiene, Es la... Es una camarera. La 2 es una camarera, creo yo. No, por rule. Rule of... en inglés, minutos. Rule of... Mantenimiento, no, mantenimiento, no, mantenimiento, no. Mantenimiento. Puta, ahí se queda mantenimiento. Disculpe, compañero. Ajá. Disculpe, fíjate que yo no he podido entrar a la. ¿Cómo hago para entrar a la? A lo que ustedes están viendo.
¿Alguien solo les aparece en la pantalla a todos los que están en la reunión? A no ser que se haya cambiado de diapositiva y esté viendo a los compañeros, porque sí está directamente en la pantalla principal. ¿El cual? Cabal, o sea, en la primera burbujita las aparece, están unas donde están nosotros y la otra donde está la lo que les estoy enseñando, la imagen. No, no logro. Bueno. Deslice la pantalla y no sé si eso es lo que tendrá o... Va a tener que salirse y volver a entrar porque así me sucedió a mí. No, como no podía ingresar y al final ingresé, pero no veía nada. Hasta que me salí y volví a meterme. Vaya, entonces repasemos nuevamente las palabras que hemos encontrado para ver si... Lo que solo es esperar. No. Hi, teacher. Finish, right? Yes, yes, we finish. Excellent. Have you finished? Yes, they should. Yes, right. Everybody has finished. Okay. Natanenimik, algo así, no sé cómo se pronuncia. Okay. We are missing some people to join. Okay, now we are 13 people. Hay como 10 que no se han unido. Okay, no problem. Check over here. Number one. What's number one? Number one, engineer. 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 The first one is engineer. The second, floor manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Mm-hmm. Floor manager. Number three, secretary. 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 Number four, truck driver. Truck driver. Truck driver. Number five, supervisor. Number six, maintenance. Supervisor. Truck. Driver. Secretary. Teacher. Hello. Fíjese que en el grupo están escribiendo varios compañeros que no pueden ingresar a la clase. Maybelline, gracias por contarme. Ya tienen el link.
Si no pueden entrar, ya no es problema, ¿cómo se llama? Ya no es problema de la plataforma, ya no es problema del Zoom. Es cuestión de internet. O sea, no, teacher, a mí también me dio un problema y me costó entrar y tuve que, o sea, borrar el historial, digamos, de las sesiones y probar de nuevo y sí me dejó entrar. No, o sea, igual, no, teacher, yo tuve que entrar por el ID. Ok, de acuerdo. Voy a tomar su palabra como algo que así es. Técnicamente es un poco raro. Le diré que es un poco raro. De sí. Hecho, pero no habría manera como poderlo chequear porque sí está dando bastante problema. Porque yo tuve que ingresar desde el link que me mandaron al correo la primera vez. Me tomó tiempo buscarlo. El link es el mismo link para todas las sesiones del curso. No se cambia. Pero como que se ha desconfigurado. Ajá, exactamente. Lo que pasa, perdón, compañero. Lo que pasa es que tienen cuando ustedes se registran, o al menos yo me registro todos los días para las reuniones y me mandan un link a mi correo y ahí aparece un botoncito donde ingresan y ya de automáticamente los lleva a la clase sin pedir acceso ni nada. Hello. Ok. Allí sí. No les sabría decir al respecto eso, cómo es, porque la verdad es que yo solo le doy clic al link. Se inicia, o sea, no he tenido problemas a menos que el internet esté fluctuando, sí he tenido problemas, pero si el internet ha estado a su capacidad, no he tenido problemas. Entonces, hello. Podría ser también eso. Hello. Hi, Karen. Ay, teacher, no dice para entrar. Yo creo que es porque en mi zona, por ejemplo, ahorita está lloviendo muy fuerte y creo que es lo del internet que me estaba fallando. Es cuestión de internet. A veces de igual forma, teacher, en mi caso igual, yo todos los días es como registrarse con el nombre y poner el correo y el correo, lo que decía la compañera anteriormente, en el correo le mandan otra vez el link y de una sola vez entra uno, siempre todos los días. Ok, de acuerdo. Para mí, bueno, yo he tomado clases así como ustedes usando Zoom y el link que me mandan una vez solo le doy clic y ya. O sea, nunca. Según, perdón. Actualizaciones, tal vez. Eso, según tengo entendido, es una actualización y por eso es que ha estado dando problemas porque, por ejemplo, yo sí intenté entrar a la hora y no pude y fui a actualizar la plataforma y ya me funcionó. ¿Actualizar qué plataforma? Zoom. ¿Actualizó Zoom? Estaba pidiendo actualización. Yo le escribí a la señorita que nos escribió al grupo. Y ella, eso fue lo que me comentó también, de que Zoom estaba pidiendo una actualización en la plataforma. De acuerdo, es bueno saber eso. En mi caso, como les digo, yo siempre lo mantengo actualizado hasta la última versión. Pero porque soy un haragán y no tengo nada que hacer, mentira. No, me refiero que yo me meto primero hacer la actualización por lo menos una vez a la semana, ¿okay? Para no tener problemas. Yo entiendo que ustedes van corriendo de su trabajo a conectarse y que pues durante el día no tienen tiempo para organizar eso. Entonces, mi consejo sería que en la noche, después de la clase, cuando ya hayan completado lo que tienen que hacer, que revisen si hay una actualización de Zoom para que la mantengan siempre actualizada, para que no tengan problema. Porque me imagino que durante el día no tienen tiempo para hacer eso. Entonces, sería bueno que después de la clase lo pudieran hacer, ¿verdad? Para no tener problemas al estar, ¿verdad? Al tratar de entrar. Ok. No les digo que a mí no me vaya a suceder. Solo les digo que por cuestión de
de que siempre está actualizado, yo no tengo ese problema. Entonces, y quizá porque soy el gestor de la clase, no tengo problemas tampoco, pero unirse tal vez esté dando problemas. De todas formas, voy a reportarlo, aunque ustedes ya lo reportaron, para ver qué dicen y qué sugieren o qué hacen, ¿verdad? Gracias por comentarlo. Vamos a ver qué podemos o qué puede el área técnica hacer al respecto. Okay. Thank you. Let's continue. And sorry about the inconveniences. Okay, so let's continue. We have the purpose is to express possession. Teacher, possession. Posesión. No, 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 esa posesión no. No es posesión demoníaca, no. Possession, podemos decir que es algo, si usted tiene algo y es suyo, usted es el dueño. Entonces, de esa posesión vamos a hablar. Ok. Y para esto necesitamos adjetivos posesivos. Usted dice, teacher, ¿cuáles son? Aquí están, ya los vamos a ver. Pero algunos ejemplos serían. My house, your car, his book, his book, car, my house, her name. Her name, its eyes, our class, your neighbors, your neighbors, their friends. Okay, let's see. My house, your car, his book, her name, its eyes, our class, your neighbors, their friends. En español es bonito porque en español solo decimos mi, tú y su. O sus. En su defecto por el plural, ¿verdad? Sus. Pero de ahí ya no hay más. Entonces, por eso la gente dice sus hijos. Ya es suficiente. Ahora, en este caso, ¿cómo decimos? Mi casa, su casa, tu casa, nuestra casa. Okay, aquí tenemos nuestra. Nuestra. Contra. ¿Verdad? Más como no. Español, pero en inglés es fácil. My house, for example, you say, my house, a house that belongs to me, my house, mi casa. Your car, su carro de usted, o tu carro, ¿verdad? So it can be like that. His book. El libro de él, his book. Her name, su nombre, el nombre de ella. Its name, or its eyes, sus ojos, pero los ojos de un animalito, los ojos del pajarito, del gatito, etc. Its eyes. Our class, nuestra clase, our class. Your neighbors, nuestro, o sea, your neighbors es los vecinos suyos, sus vecinos. Their friends, sus amigos, okay? Sus amigos. Okay. That is in this respect, possessives. Okay, subject pronouns, possessive adjectives. I, my, you, your, he, his, she,
her, it, it's, we, our, they, their. What's your name? My name is Jaime. Okay. What's your name? My name is Jaime. Your name. What's your name? What's your name? My name is Jaime. Okay. What's your name? My name is okay. So that would be, what's your name? Maria, what's your name? Alejandra, what's your name? Maybelline, what's your name? My name is Maybelline. My name is Maybelline. Exactly. You can say, what's your name? Full name, Maybelline Melissa Guevara Retan. Okay. ¿Dónde está la jirafa? But what's your name? ¿Dónde está la jirafa? Maybelline. Ahí está la jirafa. Yes. ¿Dónde? Okay, so that is the idea. Brian, what's your name? My name is Brian. Exactly, my name is Brian. So what's your name? My name is, here I say, what's your name, Brian? Because I see your name. But si alguien no sabe su nombre, le pregunta, what's your name? My name is, okay. So examples, I have a dog. I have a dog. My name is, my dog is big. Say, tengo un perro. I have a dog. Tengo un perro. My dog is big. Grande. You have a car. Your car is new. He has a parrot. His parrot is noisy. Teacher, parrot, loro, un loro. He has a parrot. His parrot is noisy. He has a book. Or sorry, she has a book. She has a book. Her book is, she has a book. Her book is thick. Thick. Grueso. Grueso. Okay, he has a book. His book is thick. Okay. He, okay, it has a tail. Its tail is short. We have a teacher. Our teacher is angry. Okay, our teacher is very angry. Okay. You have a bicycle. Your bicycle is very old. They have a computer. Their computer is very fast. Okay, repeat it for me. I have a dog. I have a dog. My dog is big. My dog. My dog is big. You have a car. You have a car. Your you car. Have a car. Your car. Your car. New. Your car is your new. Car is new. He has a parrot. He has a parrot. His parrot is a parrot. His parrot is nice. His parrot is noisy. His parrot is noisy. She has a book. She has a book. Her book is thick. Her book is thick. Her book is thick. Thick. Her book is thick. Thick. Her book is thick. Book is thick. Book is thick. Book is thick. Yeah. It has a tail. It has a tail. Its tail is short. Tail. Its tail is short. Its tail is short. Tail is short.
It has a tail. Its tail is short. You say, my dog has a tail. Tail is cola, colita. Okay, it has, my dog has a tail. Its tail is short. Short, corto. Corta. Mi perro tiene una colita y la colita es, su colita es corta. Su colita es corta. Its okay. tail is short. Okay. We have a teacher. We have a teacher. Our teacher is angry. Our teacher is angry. You have a bicycle. You have a bicycle. You have a bicycle. Your bicycle is very old. Your bicycle is very old. Your bicycle is very go very old. Your bicycle is very old. Okay, they have a computer. They have a computer. Their computer is very fast. Their computer is very fast. La computadora es delgada. No, más es rápido. Es rápido. Mm-hmm. Very fast. Yes, very fast. Very fast. Muy rápido. Computer. Their computer is very fast. Exactly. Thank you. Aha, uh-huh. There is a lady trying to talk. What is noisy? What is oink? Noisy. Ah, noisy. Sorry, I heard you say. What is oink? And I said, oink? No, noisy. Noisy is ruidoso, ruidoso. Okay. Los periquitos nos hacen ruido, ¿verdad? Se ponen a cantar y hacen un montón de ruido. So, parakeets are noisy. And parrots, loros, los grandes, más ruidosos. They are noisy. Hola, hola. Right? So they're noisy, ruidosos, noisy. Okay, excellent. Now let me see volunteers to read the whole thing. Who wants to read? Nadie, okay, let's go. No problem. Está bien, let's continue. Possessives. My dear Nitos, we move to the possessives and in the possessives. So we move from the possessives. Let's have just a little practice. Okay, complete with possessives. Say. Complete con possessives. I have a book. Mm-hmm. Mary,
has a car. María tiene un carro. My car is old. Mi carro, su carro, your car. Has a dog. This is this. Just has a good go. This legs. Just a dog. Not a dog. No. Okay. This has a dog. The has a dog. Okay. How do we complete the first? Yes, Brian. No sé si Maybelline dejó la mano arriba o ella quiere ser la primera, no sé. Bajo su manita, no sé, no sabría decir. Okay, Brian, please go ahead. Number one. I have a book. Is my book is new. My book is new, correct. Say my, let's change color so that okay, my book is new. Thank you, Brian. Thank you very much. Okay, another volunteer. Mary has a car. Your car is old. ¿Cuál es el posesivo de Mary? Henry. Her. Mary has just car. Her car is old. Her car is old. Her. Mary. Thank you. Car. No, Diego. Oh. Enris. Thank you, Enris. Okay. Okay. Jack has a dog. Volunteer. Jack has a dog. His dog is beautiful. Perfect. His dog is beautiful. His dog is beautiful. Okay. Another volunteer. Thank you. Jerry has a boy. Me, Derek. What's a possessive? Her boyfriend is an engineer. Her. Tere has a boyfriend. Her boyfriend is
an engineer. They have a computer. Volunteer? Me. Me, tan chulo, baby. Ma. Uh-huh. Player. Yes, Alicia, go ahead. Yes, there. Computer is very slow. Okay, they have a computer. What's they, their computer? They have a computer. They. Their computer. Their computer is very slow. Okay. Very slow. One volunteer. Yes. Thank you. Karen. We have a family. Uh-huh. Mm, our family is very big. Our family is very big. Mm-hmm. Exactly. Okay, very good. Stay like this. Mm-hmm. One eye is bigger than the other. Okay. And the nose is bigger. Okay, we say like this. Her name is Mary. Her name is Mary. His name is Jack. Okay. Her name is Mary. His name is Jack. His eyes are small. Her eyes are big. His hair. Your name is Mary. Su nombre es María. Sí, su nombre es María. Her name is Mary. His hair is... Her hair is big. Bye. His hair is short. Sus ojos son... Her eyes... Bye. Her hair is long. Hair is long. Yeah. Hair is long. Okay, let's see. Repeat of me.
Her name is Mary. Her name is Mary. Her eyes are big. Eyes, plural, los dos ojos. Ay, solo es uno. Sean, her eyes are big. Her eyes are big. Yeah. Her hair is long. Her hair is long. His name is Jack. His name is Jack. His eyes are small. Enris, trate de pronunciar la S. His eyes are small. Ajá. También en eyes. Okay, trate de pronunciar la S. His eyes are small. His ear is short. Ahorita solo oigamos. Escuchemos nada más. Her name is Mary. Her eyes are big. Her hair is long. His name is Jack. His eyes are small. His hair is short. Okay. Ahora sí. Volunteer to say her. Yes, Brian. Yes. Her name is Mary. Her eyes are big. Her hair is long. Mm-hmm. His name is Jack. Yes. His eyes are small. His hair is short. Mm-hmm. Yes. Okay, next. Thank you. Her name is Mary. Her eyes are big. Her hair is long. His name is Jack. His eyes are small. His hair is short. Excellent. Thank you. Thank you very much. Another volunteer. Her name is Mary. Her eyes are big.
Her hair is long. Mm-hmm. His name is Jack. His eyes are small. His hair is short. His hair is short. Mm-hmm. Okay, Enris, your turn. Okay. Well, let's continue then. Okay. That is for possessives. Let's move to task preparation, the alphabet. The alphabet. The purpose is to learn the alphabet. Okay. Here we have the letters. A, B, C, D. B, E, F, G, H, I. A, K, N, O, P, Q, R, S, T, E, B, W, X, Y, E, T. Vamos a hacer así una cosa. Okay. Lisa. Ahorita solo vamos a escuchar. Ese es un paso pedagógico importante. Y se lo voy a decir así. Es un paso pedagógico importante el saber escuchar. Cuando su teacher esté repitiendo, a menos que su teacher le diga repita, no repita. Solo escuche. ¿Porque su teacher es bravo? No, no. Porque cuando usted está repitiendo, cuando el teacher repite, usted no oye, solo repite. Entonces, tal vez no lo escuche bien y no lo dice bien. Entonces, el principio pedagógico es: escuchemos el ejemplo. Cuando el teacher diga repita, entonces repetimos. Ya habiendo escuchado, ya habiendo sido expuestos, ¿verdad?, al ejemplo, ya podemos hacerlo. Entonces lo hacemos bien, ¿verdad? Con todo respeto les pido que cuando yo les diga repitan, entonces repiten, no antes. Para que no hagamos un desorden, ¿ok? Teacher. Sí, dígame, por favor. Solamente una sugerencia. Podríamos apagar todo el micrófono y cuando hay necesidad de hablar, solo presionamos la tecla de espacio para que solo en ese momento se active el micrófono para hablar y así no haya interrupción también. Podría ser. A veces no funciona la tecla de espacio, pero sí puede ayudar, ¿ok? A veces usted le presiona la tecla y sencillamente porque estaba apuntando en otro lado no pega. Pero puede hacerlo. Si no, solo le da clic en el botoncito del micrófono y ya, ¿verdad? Entonces, no hay problema. ¿Okay? Sí, el asunto no es coartarles su libertad o coartarles su derecho a expresarse. No, no, no. Me gusta que participen y me gusta que lo hagan, ¿verdad? Pero sí les suplico que lo hagamos en orden. Cuando el teacher esté pronunciando, ustedes escuchan. Luego, cuando el teacher dice repitan, entonces ustedes repiten. ¿Por qué razón? Cuando ustedes están escuchando, ustedes están internalizando el sonido. Para cuando ya les toque repetir, ya saben qué repetir. ¿Ok? Let's begin. Solo escuchemos. A, B, C, D, E, F, G,
aquí le aparece con Y, pero es G, G, fuerte. G, H, I, J, esa es una J, parece otra cosa, pero es J, ¿ok? Es una J. J, J, K, K, L, L, M, M, N. La M es con los labios juntos. M. La N es con los labios separados. N. N. M. M. N. O. 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 P. P. Q. Q. Con la boca abierta y luego la cierra. Q. Q. R. 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 S. S. T. T. U. 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 V. 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 W. 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 X. X. Y. Y. Z. V. Z. V. Z. V. Okay. Ahora nos toca repetir. Let's repeat. Let's repeat. A. 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 B. 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 C. C. D. D. C. D. 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 E. 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 F. 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 Feo, 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 F, 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 G, 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 H, 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 I. I. J. 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 K. J. K. 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 L. 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 M. L. M. L. M. 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 O. 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 N. M. 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 O. 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 B. Q. 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 R. 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 S. 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 T. 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 U. 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 B. U. B. 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 W. 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 Y. W. X. 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 W. Y. Z. Ahora vamos. ¿Qué letra es la que estoy señalando? A. 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 E. 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 I. 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 E. 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 A. I. I. E. E. A. 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 I. A. I. A. I. A. 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 E. E. A. I. Ahora vamos con J. J. J.
Z. Excellent. Thank you. How do you spell? How do you spell? Okay. How do you spell? How do you spell? How do you spell? S U P E R C A L A I I Now Excellent. We're going to go to the groups. In the groups, practice. In the groups, practice this. How do you spell? Spell, deletrear. ¿Cómo deletreas? How do you spell? ¿Cómo deletrear? Spell. How do, How do you spell? How do you see? Okay, let's go to the groups. Okay, I'm going to create new groups because we are more now. We are 20. Five groups. The groups are opening. Please join and practice spelling. Alejandra, you are in group 4. Jose Manuel, you are in group 5. Okay, please join. Jose Manuel in group 5.
que hay que empezar a deletrear, ¿verdad? Sí, bueno. Hola, ¿me escuchan? Yes. ¿Uno a uno o todos? Sí, si quieren, para hacer un poco más ordenado de uno en uno. ¿Quieres que comiences bueno. tú, después la otra persona sí. y sigo yo? Primero las damas. Ah, ok. Sí, eso vamos a ver. Somos cuatro. Si quieren... Hola, ¿quién va a comenzar entonces? Número de orden para que vayamos viendo qué tal cada uno. Y si hay correcciones, pues lo decimos. Hola, hola, me escucho. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Creería yo que... Si quieres, dale voz. ¿Lo vamos a... Todo, ¿verdad? De una, o sea, la, todo. Sí, todo, todo, para ver cómo, cómo estamos de las palabras. Ok. Empiezo entonces, va. Sería, dale. Es... You, S, E, R, C. Una pequeña sugerencia, ¿por qué no lo hacen individualmente? Uno por uno. Es que es, eso estábamos. Eso, eso, ajá, eso hacer, estamos tratando. Pero creo que mi compañero había entendido. Todos a la vez, es mejor uno a uno, ¿verdad? Sí, es que uno a uno íbamos a ir, teacher. Inicia Daniel entonces. Yo va. Número dos. Guillermo 3 y Henry Arias 4, ¿les parece? Pues está bien. Okay. Vale, empiezo entonces. Es you, be, e, r, c, a, l, i, p, h, r, A, G, I, S, T, I, C, E, X, P, I, A, L, I, D, O, C, A, O, U S. Sigo con la otra. Continúo. O. Sí. Dale, dale. Terminamos. O. Va. U L T R A M I C R O S C O B, I, C, S, I, L, I, C, O, B, O, L, C, A, M, O, C, O, N, I, O, S, I, S. Ok. Pues a mí me pareció que lo dijiste bien todo. No sé lo solo en la I, no sé. M, I, C, R, O, S, C, O, P, I, C, X, I, L, I, C, O, B, O, L, C, A, N, O, C, O, N, I, O, is, I, is. S. Okay. S. S. También la O es O. O, ajá. Ahí, ¿quién va? Ajá. ¿Quién más? ¿A quién le tengo que preguntar? Le pregunta a Brian. Brian, how do you spell? Hey, vamos a ver. S, U, P, E, L,
T. R. I'm. M. I. C. R. O. ¿Por qué no lo hacemos individualmente? Una persona hace todo, luego viene la otra persona y hace todo y así. Porque así es más funcional. Ah, ok. Ok, gracias, teacher. Va, comienzo yo. Dele, entonces. S, U, P, E, R, C, A, L, I, P, H, R, A, G, I, L, I, S, T, I, C, X, P, I, A, L, I, D, O, C, I, O, U, S, U, R, T, R, A, we finish, right? Hola, profe, es que nadie más entró para poder compartir la pantalla. ¿Por qué? Solo yo. Solo la otra muchacha, Cecilia, y yo estamos. Ajá. ¿No se conectó el otro? No. Bueno. Ya tiene problemas de conexión. Sí, a veces da problemas. Ay, esa casita tan linda que está en la. Ok, pero ustedes ya terminaron. Ya practicaron. No. ¿Por qué no? Porque por lo menos en mi caso solo. Bueno, sí tengo el abecedario, lo anoté y todo, pero yo no tengo computadora para poder estar viendo la pantalla y si no, ya lo hubiéramos hecho. Mami. ¿Y usted, Ceci? Igual no tengo la compu para poder compartir. También se puede compartir del teléfono. Ah, no, pues eso sí no puedo todavía hacerlo. Lo mismo, busca en los tres puntitos, le da para arriba, busca share screen, le da clic, pum. Escúchenos, en los tres puntitos, tengo la pantalla que dice compartir, pero para compartir la lámina que usted nos puso, cuando le da a compartir, ya le aparece lo que tiene abierto y de lo que tiene abierto puede compartir lo que usted seleccione. Usted Pues eso es. Ya descargó el archivo, ¿verdad? No. ¿Por qué no? ¿Sabe que yo se los mando un día antes? Se los mando un día antes. ¿Para qué? Al día siguiente, tal vez en la noche no puedan porque están cansaditos, ya quieren buscar la cama, está bien. Pero se los mando en la noche, después de clase, para que ustedes lo tengan, carguen, puedan abrir y lo puedan revisar para prepararse para. Con anticipación se los mando. No es solamente porque me sobra el tiempo y va, no. No, es para que ustedes trabajen en eso. Ok, perfecto. Para la próxima ya lo tomaremos en cuenta. Ok, de acuerdo. Entonces, muchas gracias. ¿Cómo van a practicar? Podemos practicar entonces solo así en el orden del alfabeto. A, B, C, D. I, E, T, K, P, N.
Okay. Va, pues así. Usted primero. A-L-L-D-U-C-E-O-U-S. Sería U-L-T-R-A-N-I-C-S-U-S-C-U-P-I-C-S. Sorry, Brenda. Hola. U es U. Y aquí supongo que está deletreando la segunda. ¿Sí? Es O. 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 La O. 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 L. Pues U. ¿Puede empezar de nuevo, por favor? Begin again, please. La U es O. Este es U. La O es O. O. Yes. Entonces es U. U. L. T. R. A. R. 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 A. M. I. E. I. C. C. R. 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 O. O. S. Yes. E. O. E. I. C. Yes. S. I. L. I. C. O. U. V. V. U. V. U. L. O, C, o, I, o, L, C, A, O, O, se saltó la O, 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 L, C, A, N, O, C, O, N, I, O, S, U, S, I, sorry, O, S, O, S, I, S. Excellent, very good. Ah, vio que pudo. Nice, nice, very good. Okay, nice. O, U, W, ¿cuál era la otra? No la veo. Q, K, W. Acá no las logro ver. ¿Qué es lo que no logra ver ahorita? Yo no lo veía por mi pantalla acá, pero sí, ahora sí. Ya. A, I, I, G. Así es, ¿verdad? Ya no me confundí en las vocales. Este es A. Ajá, E. I. K. I. K. Q. I. K. I. I. A. A. I. A. I. A. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. Ok, pues mi turno. Hola.
four people are missing from there. Okay. Yes. Yeah. Yes. Three people went out. So we are on 17 right now. Attendance. Alejandra Elizabeth Aguiñada. Present. Excellent. Brenda Patricia Guzmán. Present. Excellent. Brian René Asensio. Present. Excellent. Cecilia Margarita León. Present. Excellent. Daniel Eduardo López. Present. Excellent. Eduardo Alberto López. Present. Excellent. Eduardo José Méndez. Elmer Antonio Miranda. Present. Excellent. Eric Cristian Barahona. Okay. Guillermo Alberto Alfaro. Para acá demo. Presente. Excellent. Iván del Cinto Bar. Presente, teacher. Excellent. Nice. Jaime Guatemala Llanes. Excellent. Nice. José Manuel González. José Manuel no está. Okay. Karen Elizabeth Girón. Present. Excellent. Nice. María Alicia Ortiz. Present. Excellent. Nice. María Concepción Amaya. Presente. Excellent. Nice. Melba Lorena Martínez. No, Melba. Okay. Maybelline Elisa Guevara. Present. Excellent. Nice. Reina Estela Franco. Present. Okay. Excellent. Víctor Alexis Mancía. No, no conocemos a Víctor, ¿verdad? Okay. Henry Antonio Arias. Present. Excellent. Nice. Jessica Patricia Guzmán. Presente. Excellent. Nice, Jessica. Okay. Let's continue. Which one did you hear? ¿Cuál escuchó? ¿Cuál escuchó? Para que me diga cuál, vamos a usar A and B. Vamos a usar, esto va a ser A, esto va a ser B. Vamos a poner aquí arriba. A. B. So, which did you hear? A or B? Si usted oye, por ejemplo, M. Digo M, entonces dice, ah, A. Pero si yo digo D, dice, ah, B. Okay. Number one. M. A. 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 Number two. V. B. 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 Three. K. B. 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 Number four. S. B. 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 Mm-hmm. Number five. B. A. 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 Number six. X. B. B. Number seven. T. A. 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 L. L. A. B. 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 Number nine. E. A. 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 Number ten. U. B. B. E. Number 11. E. A. A. Number 12. G. B. 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 Excellent. Yes. Very good. Nice. Okay. Let's get to this.
We have Carlos Alberto Colocho Grande. Colochón, ¿verdad? No, colochón no. Pero grande. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Carlos, first name. Carlos is the first name. Se pronuncia first. First. Middle. Se pronuncia middle. Middle name. Y este es last name, así como se oye. Last name. First name, middle name, last name. Okay. So, what's his first name? Carlos. Exactly. What's his first name? What's his first name? Carlos. How do you spell it? C-A-R-L-O-S. Ah, excellent. How do you spell it? C-A-L-O-S. Okay, excellent. Now, so what's his middle name? Alberto. How do you spell it? A-L-B-I-R-T-O. E. How do you spell it? A-L-B-I-E-R-T-O. Okay, again. A-L-B-I-E-R-T-O. Okay, ese es L, no A. Al le dicen a él por cortito de Alberto, que okay? Al, pero es L, el, la letra es L. A-L-B-R-T-O. Okay. Yes, excellent. Okay, what's his last name? C-H-O-L-E-O-L-O-H-O. What's his last name? Colocho. How do you spell it? C-O-L-O-C-H-O. Okay. What's his second last name? Grande. How do you spell it? G-R-A-N-D-E. Again? G-R-A-N-D-E. Yes, excellent. G-R-A-N-D-E. Exactly. Excellent. Very good. Okay. This is a man. Now, siempre incluimos a las preciosas muchachas. Okay. The beautiful. How do you spell? Okay. Rosa María Ramos de Flores. Okay. Rosa María Ramos de Flores. And then you say, what's her first name? Rosa. How do you spell it? R-O-S-A. Excellent. Very good. What's her middle name? What's her middle name? Maria. How do you spell it?
M-A-R-I-A-A. Excellent. Very good. Okay, what's her last name? Ramos. Ramos. Spell it. R-R-A-R-M-O-O-S. Excellent. Very good. What's her husband's last name? Aquí no, Flores. Aquí no, no decimos el de, solamente Flores. Flores. El esposo es solo Flores, no es de Flores, ¿verdad? Ella es de Flores. Él es solo es Flores. What's husband es esposo. Flores. ¿Cuál es el apellido del esposo? What's her husband's husband last name? What's her husband's last name? Flores. Flores. How do you spell it? F-L-O-R-R-S-E-S-S. Please repeat. Repeat, please. F-L-O-R-R-S-E-S. F-L-O-R-E-S. Excellent. Very good. Okay. So, how do you spell it? How do you spell it? Okay. Okay. So, we're going to practice. Practice is how do you, okay, what's your, in this case for the lady, what's her first, what's her first name? Okay, Rosa. Rosa. How do you spell it? How do you spell it? How do you spell it? R-O-S-A-S-A. Exactly. R-O-S-A. How do you spell it? How do you spell it? So, what's her first name? What's her middle name? What's her last name? What's her husband's last name? Okay, let's practice this and this. Okay, cuando terminemos de practicar este, lo vamos a practicar de la otra forma, así. Se lo voy a poner de una sola vez aquí. What's your, what's your first name? What's your first name? Y entonces usted pone su nombrecito. Okay. Y luego, what, how do you spell it? How, ¿cómo lo deletrea? How do you spell it? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su primer nombre? ¿Cómo lo deletrea? ¿Cómo lo deletrea? Y ya lo deletreo. Okay. So, how do you spell it? How do you spell it? What's your first name? How do you spell it? Let's practice. Primero practiquemos con el ejemplo. Carlos Alberto Colocho Grande y con Rosa María Ramos de Flores. Y luego practicamos con su nombre propio. Okay? Let's go to the group. Okay. The groups are opening. The groups are opening. ¿Podrá compartir pantalla del documento o comparto yo? No hay problema. Compártalo usted.
No creo que el compañero me esté compartiendo pantalla. ¿Qué página es, bro? Es arriba. Eso. Ajá, esa de Rosa María y el señor. Más, más abajo, muy arriba está. O sea, muy abajo se ha ido, es la anterior. Es esa, es teacher. No, dele. No. Regrese. Es más arriba. Sí, es que es más arriba. Esta es una. Ahora esta, la que sigue. Es más abajito. La 14. Creo que es 14. Esta y la que sigue. Carlos Alberto. 14 y 15. Carlos, esta y la siguiente. Grande. Estas dos, correcto. G-R-A-N-D-E. How do you spell your first name? What? How do you spell your first name? Spell es derrama. ¿Cómo derramas tu nombre? How do you spell your first name? Uh-huh. Sí. How do you spell your last name? ¿Sería mi nombre o es siempre seguimos con el ejemplo? Ahorita con tiene que ser el ejemplo. Con el ejemplo. What's his last name? What's his first name? How do you spell it? What's his middle name? How do you spell it? What's his last name? How do you spell it? Cuando terminen eso, se van al de la chica. What's her first name? How do you spell it? What's her middle name? How do you spell it? What's her last name? How do you spell it? What's her husband's last name? How do you spell it? Then you practice with you. What's your first name? How do you spell it? Okay, entonces con first name, Carlos. L-O-H-O. Second last name, G-R-A-N-D-I. O sea, perdón. Sí, es siempre lo mismo. ¿Perdón, teacher? Ya terminaron practicando con el ejemplo, ¿verdad? En eso, solo un compañero fue el muerto, termine de decir. Porque lo que oí que estaban deletreando no era eso. Grande. Ah, era grande. Sí. Grande. Ah, por eso no lo alcanzaba a ver en toda la pantalla. Ah. Ok. No problem. Ok. Alicia, pregúntele a Eduardo, how do you spell your name? Okay. The first name is Carlos, Carlos. The middle name, Albirto. What? M-A-R, ¿cuál es la ahí?
I Es. ¿Qué más dijo después? De ahí hay que hacerlo con nuestro primer nombre. Pero hay que repasar el otro, el Carlos que dijo. No, solo era Rosa. Ah. Y de ahí cada quien con su primer nombre. ¿Sí? Y ahí sería my first name Alejandra. A L E G A M D R A. My name is Cecilia. I spell C E C I L I A. R M E R. Yeah. E S S I C A. ¿Lo dije bien? M I R M. Hey, María. Ok, ya estamos. ¿O falta algo? El otro compañero, no sé si o se le habrá ido. Yo, vaya, vale, voy. J A I M E. Eso es todo. Vamos a pasar aquí. No explica. Solo para mí. Sí, solo para. De aquí entonces el second last name, ¿verdad? Sí, va por el second last name. Second last name. ¿Quién va a practicarlo entonces? No, le falta decir el último apellido. Ah, vaya. A Enris. Va Enris. Termine. Hola, hola. ¿Tu segundo apellido? Benítez. No, pero entonces tu primer apellido. Arias. Arias, pues vas con Arias. Uh-huh. A R E A S. Eso es Arias. Sí, correcto. ¿Quién sigue entonces? Estamos ya con los nombres de uno, ¿verdad? Sí. Sí. Dele, José Manuel. Híjole.
There are 9 people out. Let's wait for the others. Okay, everybody's out. Now we have to practice these conversations. Okay, the questions and the answers. What's your first name? Jesse. How do you spell it? J-E-S-S. You can say double. Double S. Okay, or you can say S-S. Double S or SS, it's okay. How do you spell it? J-E-S-S-I-E. How do you say, oh, did you say, or not say? Did you say, Jesse? Why, did you say Y-E-S-S-E-Y? No, I said J. E-S-S-I-E. What's your middle name? Elizabeth. How do you spell it? E-L-I-Z-A-B-E-T-H. Did you say E-L-I-S-A-B-E-T-T-E? No, I said E-L-I-Z-A-B-E-T-H. What's your last name? Vasquez. How do you spell it? V-A-S-Q-U-E-Z. Did you say B-A-S-K-E-S? No, I said V-A-S-Q-U-E-Z. Okay, practice. Practice this, and then you practice. How do you spell Ramirez? R-A-M-I-R-E-Z. How do you spell Hernandez? N-A-N-D-E-Z. How do you spell Gonzalez? G-O-N. Z-A-L-E-Z, okay? Practice spelling. So you will do only these two, this and this. Pages 19, 20, okay? Let's go to the practice. Tengo un poco más de la señal porque por acá está lloviendo bastante. Tengo el mismo problema. H-H-I-R-N-A-N-D-E-Z. Ok, ¿ya terminaron la primera parte? No. ¿Eso ya lo terminaron? No. Ok. Ah, pues sería de RLS. E-L-I-S-I-B-E-W-T-I. No, I say. E-E. No, I say E-L-I-Z-A-B-E-T-H.
was your last name? Vasquez. How do you spell it? V-A-S-Q-U-E-Z. Did you say B-V-A-S-K-E-S? No, I say V-A-S-Q-U-E-Z. Okay, vaya, vaya. Usted decide cuál si es la A o no. Okay. What's your first name? Jesse. How do you spell it? J-E-W-S-I-E. Did you say Y-E-W-S-E-Y? No, I say J-E-W-S-I-E. Oh. What's your middle name? Elizabeth. How do you spell it? E-L-I-Z-A-B-E-T-H. Did you say E-L-I-S-A-B-E-T-T-E? No, I say E-L-I-Z-A-B-E-T-H. What's your last name? Basket. How do you spell it? B-A-S-Q-U-E-Z. Did you say B-A-S-K-E-S? No, I say B-A-S-Q-U-E-Z. Okay? Next. How do you spell? I see A B E T H. Did you say Elizabeth? A E L I S A B E T T E. No, I say Elizabeth. E L I C A B E T H. Next. Oops. No se le escucha al compañero. No se le escuchó nada, Iván. ¿Por cuál iba? Por las últimas tres. What's your last name? There are 10 people out. Fifteen. All right, everybody's out. Attendance. Okay, ladies and gentlemen.
Yes. Okay. Tengo cuatro que no tienen activada la plataforma, ¿verdad? De Alejandra, Eduardo Méndez, Enris, Jessica. No ha sido activada la plataforma para ustedes, ¿verdad? Yo sí, la acabo de activar hace como unos 15, 20 minutos. Porque me aparece aquí plataforma sin activar. KD, no sé qué quiere decir KD. Okay. Y de Enris Antonio Arias tampoco no ha activado la plataforma, ni Jessica, ni Eduardo. Okay. Eso es el informe que me arroja ahorita. Voy a refrescarlo. Tal vez refrescándolo ya aparece lo que usted me dice, Alejandro. Ok. Vaya. Vale. Ya lo refresqué. Los mismos cuatro me aparecen sin activar. Pero usted sabrá mejor, ¿verdad? Entonces, cuando entre, si tiene problemas con la plataforma, reporte. Hoy, por favor. Bueno. Ok, para que no se atrasen con el hacer las tareas. Ok. Alejandra Elizabeth Aguiñada. Present, teacher. Excelente. Brenda Patricia Guzmán. Present, teacher. Brian René Asensio. Present. Excelente. Cecilia Margarita León. Present. Excelente. Daniel Eduardo López. Present. Excelente. Eduardo Alberto López. Present. Excelente. Eduardo José Méndez. Elmer Antonio Miranda. Present. Excelente. Eric Cristian Barahona. Guillermo Alberto Alfaro. Present. Excelente. Iván del Cid Tobar. Jaime Guatemala Llanes. Present. Excelente. José Manuel González. Present. Excelente. Karen Elizabeth Girón. Present. Excelente. María Alicia Ortez. Present. Excelente. María Concepción Amaya. Presente. Excelente. Melba Lorena Martínez. Maybelline Melissa Guevara. Present. Excelente. Reina Estela Franco. Present. Excelente. Víctor Alexis Mancía. No conocemos a este señor. Ok. Enris Antonio Arias. Present. Excelente. And Jessica Patricia Guzmán. Presente. Excelente. Ok. Thank you very much for attending. Gracias por asistir. Thank you for attending. Hoy se queda conmigo. Ya no vi quién se quedaba conmigo, pero es la tercera. Y vamos a ver otra vez. Aprovecharemos para refrescar la pantalla. Para ver quién se queda. Se queda Brian René Asensio. Brian René Asensio se queda por. Ok. Los demás, thank you very much for attending. Sleep well. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Be good.
Okay, be good, sleep well. Brian, good evening, Brian. How can I help you? ¿Cómo puedo ayudarle, Brian? ¿En qué necesita ayuda? In the last class, in yesterday, I'm not connecting for personal. No sé si dejó tarea. Todos los días queda tarea, o sea, tiene que entrar a la plataforma y en la plataforma la va a encontrar. Ok. No sé si ya activó la plataforma. Sí, ayer creo que lo activé. Ya la voy a revisar. Vamos a... ¿Y cómo van las tareas? ¿Ya las hizo? No, no, por eso le preguntaba, porque ayer no me pude conectar. Pero independientemente de si usted se conecta o no se conecta, las tareas están allí y las puede hacer. Ok. Hoy, eso, no hay conexión entre una cosa y la otra. Si usted se conectó, hace la tarea. Si usted no se conectó, hace la tarea. Ok. ¿Verdad? O sea, no hay conexión. O sea, no es si se conectó, va a hacer la tarea y si no se conectó, no la va a hacer. No. Es independientemente de si se conectó o no se conectó, usted va a hacer la tarea. Porque al final de la semana se recolectan la nota de las 5 tareas. Y eso le refleja su primera semana. Y al completar las 4 semanas, ¿verdad?, de las notas diarias, eso le va a tirar su promedio de tareas. Y está también la evaluación del midterm, que a mediados del curso tiene que realizarla. Y el examen final, que lo va a hacer un día antes de que terminemos, ¿verdad? Que va a ser, creo, 10 de noviembre. Que lo va a hacer el 11 de noviembre, creo que terminamos. 11 de noviembre, si no me equivoco, es viernes. Entonces, allí es, sí, viernes 11 de noviembre. Entonces, ahí es cuando usted, digamos, va a hacer su tarea. Ok, le voy a enseñar la plataforma para que la vea. Oye, para que pueda... la pueda conocer. Si no ha ingresado, vaya, cuando usted ingrese, va a llegar al dashboard. El dashboard es la pantalla principal. Usted lo va a encontrar aquí. Esto. Le va a aparecer principiante módulo 1 y le va a aparecer su código. Este es el código de autorización del curso. Entonces le aparece esto. Get to know somebody. Y le dice 5 preguntas. Entonces, en la sección 1, entra la sección 1, ¿verdad? Aquí. Entonces, esperamos que entre. Y se va a ir desplazando en estas pestañas. Las pestañas superiores.
Aquí está el video. El video es de la clase 1. El video de la clase 2. El video, supuestamente, hoy va a ser el de la clase 3. No va a estar esta señora aquí, va a estar la de la clase de hoy en la noche, ¿verdad? Entonces, las tareas van de acuerdo a eso, ¿verdad? Uh-huh. Aquí no le aparece, pero le aparece en la parte de abajo. Entonces, a usted aquí, esta es la tarea, la par del, donde le aparece un cuadrito con un lapicito. Y esto es todo lo que tiene que hacer. Son 5 preguntitas. Una vez las marque todas, le da enviar, submit. Y lo mismo con la siguiente tarea, ¿verdad? Que sería esta. Y de ahí la de hoy. Esta sería la tarea 3, la de hoy. Entonces, ¿verdad? ¿Qué letra está antes de la Q? Entonces usted coge qué letra está antes de la Q. How many letters are there in the alphabet? How many letters? ¿Cuántas letras hay en el alfabeto? ¿Cuáles son las vocales? ¿Cuáles son? ¿Qué sigue después de ABC? Etcétera. Son preguntitas así bien sencillas. Entonces, esto es lo que va a hacer en la tarea hoy. Para que no se pierda. Pero la tarea ya está aquí. Igual para la siguiente tarea. Esta es la clase de mañana. Sí, la clase de mañana. Entonces la va a ver entonces. Ok, de acuerdo. Entonces, eso sería. Lo veo entonces mañana en clase, ¿verdad? Y dentro de la clase no tenga pena y pregunte hoy, porque la idea es que todos pregunten. Entonces, si hay algo que no le quedó claro, inmediatamente, no espere para después, en el mismo momento, levante su mano y pregunta: teacher, mire, tengo una duda. ¿Y esto cómo es? ¿O cómo se pronuncia? ¿O qué significa? ¿O cómo se usa? Entonces yo le voy a explicar hoy, con gusto, no es el problema. Yo me veo serio y me veo bravo, pero no soy. Solo es pantalla, ¿ok? No crea que soy enojado. Entonces, pregunte sin pena. Y ahí pues le vamos a ayudar hoy. Esa es la idea. Ok. Well, thank you very much for staying. Thank you. Okay, sure. Bye-bye. Take care. See you tomorrow. See you tomorrow.